nombre es Christopher Zúñiga, somos de la Facultad de Economía y representamos el producto de las barras de quinoa bañadas en chocolate. Somos Quinoa Choc. La idea se nos ocurrió básicamente a los dos de hacer un producto que sea natural y los proveedores lo conseguimos de Junín, de Jauja específicamente, el distrito de Jauja. Y ahí están todo lo que es la quinoa, todo lo que es la kiwicha, todo lo que es conseguimos todos los proveedores ahí, ¿no? La miel. Tuvimos un viaje a Huancayo, yo tengo familia ahí en Huancayo, y ahí justamente caminando por la plaza, buscando, contactamos con unas personas y luego le dimos la idea y nosotros lo elaboramos allá en Jauja. Ahorita estamos en el nivel de preincubación, estamos asesorándonos para lo que es el diseño, para lo que es la marca, para patentar todo lo que es la empresa, y estamos proyectándonos para exportar el producto, ya que en el extranjero es bien, bien pedido la quinoa, y el otro año es, como sabemos todos, el año de la quinoa, y estamos apuntando hacia eso, ¿no? Mi nombre es César Serna Cruzado, vengo del departamento de Lambayeque representando a una empresa preincubada en IPEU, que se llama Natural Bamboo. La marca en sí es Natu Bamboo, es nuestro producto. Estamos en lo que es el sector de manufactura, mueblería específicamente. Estamos recién este año queriendo impulsar la venta de este producto, pero ya como en tiendas, porque por lo general vemos que se encuentra como un producto de artesanía y todo ello, y no le dan ese valor que debe ser, ¿no? Que en Asia, en Europa, ya lo tiene. Buenas tardes a todos, yo soy Alfredo García, nuestra marca es Black Sheep Skateboards y representamos a la Escuela de Negocios Internacionales de San Martín. Bueno, la verdad es que se nos ocurrió porque tenemos las tablas que son peruanas, que tienen una calidad un poco baja, así como las curvas, que no le permiten al skater ni maniobrar bien, ni que sean muy duraderas. Y a comparación de las americanas, que duran un montón y que son bastante funcionales. Entonces tenemos, a partir de esto, que hicimos igualar la calidad de una tabla americana, creando una marca peruana, importando los productos que tienen allá. Teníamos que importar primero un molde como el de ellos, un molde de tabla sin cortar, maple, que sería de Canadá, maple canadiense, que es el mejor maple que puede haber para las tablas de skate. Y el resto, más que todo la madera, el resto podemos tenerlo acá en Perú, que son las gomas, los pegamentos y otras cosas. Mi nombre es Liz Medina Lozano, represento a la empresa Corporación Amport Perú. El nivel de mi negocio, si hablamos de porcentajes de avance para que pueda salir al mercado, estamos hablando de un 80% listos para salir al mercado. Sí. Consiste en la producción y comercialización de detergentes biodegradables, dirigido para prendas íntimas femeninas y también para las prendas delicadas. Hablamos de prendas íntimas femeninas tales como medias nylons, brasiers, formador, ropas interiores, y también en el caso de las prendas delicadas hablamos para prendas para bebés. El producto está ya certificado por una empresa privada que se llama Serper. Bueno, mi nombre es Janet Rojas, soy de la Escuela de Contabilidad. Bueno, estamos haciendo un proyecto, es un spa canino, es bueno, una peluquería canina que tiene el nombre Guaupo, por el guau que es para el perro. Bueno, y esta es la infraestructura del local donde tienes las áreas de estacionamiento de repente para las personas que van a traer a sus mascotas. Tenemos un área donde de espera para los perros que ya están listos. Y los servicios que ofrecemos son baño, peinado, tintes y bueno, aparte que también ofrecemos salud, ¿no? Porque, y seguridad también, porque damos el servicio del transguau, que consta en recoger al perro de tu casa, de repente no tienes tiempo, te damos la facilidad de recoger a tu mascota, traerlo, bañarlo, peinarlo, hacerle el servicio que tú desees y también te lo llevamos. Eso te ofrecemos seguridad. Aparte que los diseños son muy innovadores, puesto que tenemos tintes, por ejemplo, a los estos perritos blancos les dan tintes rosados, les ponen tintes rosados, cortes muy novedosos. Ya hemos hecho el estudio del mercado y tiene mucha demanda, mucha acogida por las personas, en realidad. La Molina, San Borja, incluso en Santa Anita también, ¿no? Porque hay muchas personas que son fanáticas de las mascotas, en especial de los perros. ¿Y qué, bueno, aparte de la novedad del negocio, qué servicios ofrecerían, digamos, para los dueños de las mascotas? Bueno, los servicios que le damos a los dueños, vendemos también accesorios, porque a la hora de repente hacerle el corte al perrito, siempre algunos le quieren poner ganchitos, cintitas, ropitas, entonces también les vendemos eso. Aparte de salud, higiene y seguridad, le ofrecemos seguridad. ¿Y tienen un estimado de
de la inversión? Sí, tenemos un estimado de la inversión y también del área del proyecto, del local. Estaríamos hablando de unos 400 metros cuadrados y una inversión de $50,000 aproximado, contando con equipos, muebles, herramientas y personal. Este evento es importante, es sumamente trascendental para nuestros jóvenes emprendedores de la Universidad San Martín y para los jóvenes emprendedores de todo el Perú, digamos. En nuestro evento participan alrededor de 5,000 alumnos de la universidad y también participan alumnos de colegio. Más o menos durante los 4 días que dura el evento vienen como 4,000 alumnos de diferentes colegios y diferentes personas interesadas en todo lo que es el área de emprendimiento. Representa un gran esfuerzo de la universidad para todos los alumnos en favor de la juventud peruana.